Bueno chicos, como ya sabéis, comienza FIFA 21 y ya tenéis en SSE Gold monedas y páginas para comprar y cuentas para comprar de FIFA 21 Ultimate Team, ¿vale? Tenéis el link abajo en la descripción y si ponéis el código MAVE tendréis un 5% de descuento en todas vuestras compras. Tranquilos porque son totalmente fiables y sobre todo muy, pero muy baratas. Chicos, bienvenidos a FIFA 21 ya por fin. Maldita la espera. ¿Cuánto tiempo hemos tenido que esperar este año para que llegue FIFA 21? Por todas las cosas que han sucedido este año, ha salido más tarde de lo normal. Día 1 de octubre y ya por fin tenemos FIFA 21 en el canal con modo carrera, como siempre, como cada año. Este año, un año muy especial, porque ya lo habréis visto la miniatura. Vamos a hacer modo carrera con el Barcelona, la primera vez que aquí en el canal vamos a hacer modo carrera con mi equipo, con mi club, con el FC Barcelona. La verdad que os gustó mucho la idea. Ya sabéis que el Barça pues no pasa por su mejor momento, podrían decir, pasa por una gran reconstrucción que debe hacer el equipo si quiere volver a ser lo que hace muchos años fue, pues necesita una gran reconstrucción. Han pasado muchas cosas de verano, Messi estaba a punto de irse, se ha ido otro nuevo entrenador, ha llegado uno nuevo, jugadores que se van, jugadores que vienen como Suárez, como llegaron ayer, hoy mismamente, estoy grabando esto y hoy mismamente ha llegado Serginho Dest, que va a ser pues nuestro primer fichaje en el modo carrera, está clarísimo. Así que, no sé, de verdad, todos los que vengáis nuevos al canal, gracias de modo carrera, bienvenidos, espero que os hagáis un picazo, espero que os suscribáis y os lo paséis muy bien. Y a toda la gente que ya estaba aquí en el canal desde siempre apoyando, espero que os guste muchísimo la historia que os voy a traer con el Barcelona. Así que, vamos a comenzar, ya tengo creado el manager, ¿vale? Claro, porque vosotros no sabéis quién es el manager de esta serie, o sea, lo sé yo, pero vosotros no. ¿Quién va a ser el manager de esta serie? Pues bueno, primero vamos a hacer esto, que como ya sabéis, este año cositas nuevas que tenemos, rigurosidad de la negociación, tolerante o inflexible. Vamos a poner inflexible para que sea más complicado, esto hace que los fichajes sean mucho más complicados de hacer, sean mucho más realistas, ¿vale? Y los jugadores que hayan llegado recientes a su equipo no podemos ofertar por ellos, ¿vale? Así que inflexible si quieres hacer un modo carrera realista, que es lo que vamos a hacer nosotros. Espaldarazo financiero, obviamente no necesitamos. Euros, ofertas internacionales, pero no, vale. Estadio, vamos a ponerle Camp Nou, ¿no? Vamos a ponerle Camp Nou, ya sabemos que no está licenciado. Pero, ¿cuál es la magia de esto? Que yo ya sabéis que el modo carrera lo juego en PC. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez ya se empiecen a hacer los mods, yo podría añadir el Camp Nou, ¿vale? Así que no os preocupéis, que el Camp Nou tarde o temprano llegará en la serie. Y incluso también las nuevas equipaciones, porque ya sabéis que en este canal nos gusta mucho cambiar equipaciones. Y ya hemos hecho equipaciones nuevas para muchos equipos cuando hacemos nuestros modos carrera por ordenador. Así que le meteremos quizá equipaciones nuevas al FC Barcelona cuando pasemos de temporada. Eso también, ojo, es un plus, ¿eh?, en este canal. Así que chicos, vamos a continuar. Vuelve el balón a rodar. Qué ganas tenía de ver esto, chicos. Qué ganas tenía de ver esto. El balón vuelve a rodar. Empieza una nueva campaña y con ella renacen nuestros sueños y esperanzas. Por cierto, ¿qué os ha parecido la intro? ¿Os ha gustado la intro? ¿Os ha gustado la intro? Porque la he hecho con todo mi amor, la intro. Espero que os haya encantado la intro y que os haya emocionado, sobre todo si sois del Barça. Supongo que os habrá emocionado incluso más. Así que espero que os haya gustado. Y vamos allá, ¿no? Torneo de invitación. Tenemos por aquí Copa de Invitación, Copa Desafío de América, Trofeo de Campeón. A ver, sinceramente el dinero como que nos da un poco igual. Así que voy a escoger. Aquí tenemos al PSG y al Inter y al City. Aquí el Liverpool, al Milan y al Ajax. Vamos a escoger este, porque está el Ajax. Y al haber hecho el fichaje ahí de Serginho Dest y de De Jong, al ser clubes amigos, vamos a enfrentarnos a ellos, ¿vale? En plan, puede estar bien, ¿no? Encima es una copa de invitación, no está mal. Vamos a coger este. Total, el dinero nos da un poco igual. Y chicos, ya estamos aquí. Por favor, noticias, ahí está. Xavi Hernández, nuevo entrenador del FC Barcelona. En esta realidad para nosotros no ha sido Koeman la elección del Barcelona. En esta realidad, en este modo carrera, la elección del FC Barcelona ha sido Xavi Hernández, que por fin se ha decidido a coger los mandos del club de sus amores. Y aquí en este nuestro modo carrera va a ser Xavi Hernández el entrenador del equipo. ¿Y en qué nos vamos a focalizar en este modo carrera? Porque claro, tenemos una plantilla de locos, somos el Barcelona, tenemos mucho dinero. ¿Cuál es la gracia de este modo carrera, Maverick? Pues bien, la gracia de este modo carrera es recuperar ese antiguo FC Barcelona que jugaba al toque, que jugaba bien, que hacía sobre todo, miraba por su cantera y no por la cartera, y que hacía fichajes con sentido y no sin sentido, como se han llevado haciendo durante muchos años, como André Gómez, Douglas Costa, bueno, o sea, Douglas, fichajes randoms que se han hecho que bueno, que han durado nada y menos en el club y que han servido para absolutamente nada.
pues recuperar todo eso. Xavi Hernández va a ser el que va a tener que hacer eso. Así que vamos allá, chicos, tengo unas ganas que me muero. Así que vamos a empezar a mirar, vamos a ver qué tenemos en la oficina ya. Copa de invitación, vale, bueno, copa de invitación nos da un poco igual. Llevar nuestra marca al extranjero. Vamos a ver los objetivos que nos ponen para esta primera temporada. Desarrollo juvenil, ficha al menos 3 jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto de la valoración media que jueguen en su misma posición. Y ficha 2 jugadores de la cantera asignados a la posición de defensa. Vale, bueno, esto se puede cumplir. Difusión de la marca. Consigue 5 partidos de copa victorias. Consigue 5 en partidos de copa victoria. O sea, está como mal escrito, ¿no? O sea, supongo que es 5 victorias en copas de, en partidos de copa, ¿no? Supongo que será. Bueno, sustituye a 3 jugadores del equipo. Sustituye se refiere a que vendamos a 3 jugadores y fichemos 3 nuevos. Esto es nuevo, ¿eh? Estos objetivos son nuevos. Ya dijeron que iban a poner objetivos nuevos para este año. Y sí, hay objetivos nuevos para este año. Expande el club en Asia en un plazo de 2 temporadas. Expande el club en Asia. ¿Eso qué leches es? ¿Cómo leches hago eso? ¿Cómo? Supongo que haciendo, claro, haciendo la pretemporada allí en Asia, ¿no? Supongo que será. Vale, éxito nacional, ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Champions. Bueno, ganarlo todo, ¿no? Estamos en el Barça. Y en éxito, bueno, en finanzas, en una misma temporada ficha 3 jugadores clave y consigue un beneficio de 125 millones. LOL. Bueno, este es muy bajo, o sea que si no lo hacemos no nos va a pasar nada. Pero bueno, ahí están los objetivos marcados del club. Vale, e informe de la cantera. Vamos a ver la cantera porque este año, chicos, esto es nuevo. Comenzamos ya con cantera, comenzamos ya con jugadores dentro de nuestra cantera, con jóvenes promesas y planes de desarrollo que vamos a ponerle a cada jugador y obviamente pues ficharlos y subirlos al primer equipo. Vamos a ver qué jugadores nos han salido ya en nuestra cantera, señores. Jan Schieber, alemán, potencial 63-87. Oye, tiene salto, tiene velocidad. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Como MC no lo veo, lo veo más como MCO, gracias a esa velocidad. Y luego aquí tiene, pues, centro, capacidad defensiva, como veis. Al ser, esto es algo nuevo de este año, vale, chicos. Y es que, como veis, este jugador ha salido en su posición inicial MC. Pero os tenéis que fijar este año, sobre todo va a ser muy importante, en sus estadísticas técnicas. ¿Por qué? Porque este jugador, Jan Schieber, tiene 56 de media y es MC. ¿Pero qué pasa? Fijémonos en sus estadísticas técnicas de defensa. Intercepciones, 27, malísimo. Capacidad defensiva, 33 en defensa, malísimo. Entradas, 28, malísimo para defensa. Robos, 31, malísimo en defensa. O sea, un MC tiene que ser un jugador ya más completo que tenga tanto ataque como defensa. Este jugador no tiene, tiene solo ataque, como veis. Entonces, vamos a ir al plan de desarrollo y vamos a utilizar por primera vez, chicos, que esto también tenía muchas ganas, planes de desarrollo. Jugadores veteranos para cambiarlos de posición y cambios de posición. Por primera vez vamos a entrar en esto. ¿Qué ganas tenía ya? ¿Qué ganas tenía ya de esto, por favor? Pues bien, ¿qué vamos a hacer con este jugador? Vamos a cambiarlo de posición porque MC no es una buena posición para él. La posición buena para él va a ser la de MCO. Como veis, le va a subir el rendimiento ofensivo. Arriba a la derecha lo tenéis. Le va a subir el rendimiento ofensivo a medio o a alto, veremos. Y en 2 semanas mejorará ya su posición de MC a MCO. Y gracias a este cambio de posición le mejorará la aceleración, la velocidad, finalización, posición de ataque, tiro lejano, visión, agilidad, control de balón y regates. O sea, de locos, señores. Vamos a poner posición MCO y aquí en esto creo que ya nada, ¿no? Supongo que solo puedes ponerle un plan. Si yo ahora pongo esto, deduzco que, vale, solo podemos ponerle un plan, ¿vale? Como veis a la izquierda, debajo del nombre pone plan, organizador. No, el plan de ahora de este jugador va a ser, o sea, no podéis poner un plan de posición y uno de progresión, solo podéis poner uno de los dos. O le cambiáis la posición o le ponéis un plan para que progrese en esa posición, ¿vale? Nosotros vamos a poner el plan de MCO. Vale, chicos, y ahora este jugador ya se está entrenando, como veis. Ahí en el medio sale la barrita para MCO y ya va por la mitad, ¿vale, chicos? Bien, bien, tiene, por cierto, tiene 5 de filigranas. Me acabo de dar cuenta de que tiene 5 de filigranas. Este va a ser un MCO que flipas, ¿eh? Va a ser un MCO que flipas. Vale, vamos a ver al próximo. Ojo, nos ha salido un coreanito. Nos ha salido un coreanito, chicos. Como con el Hamburgo. Oye, potencial 79-94. Este chaval pinta, pinta jugador grande, por cierto. Zurdito, zurdito de oro. Vamos a ver qué estadística. ¿Te pueden salir incluso con rasgos? Mira, nomás. ¡Oh, mira! Uruguayo, ¿vale? Simón Prieto. No tiene mucho potencial, no se va a quedar en el equipo, como veis. Pero te pueden salir incluso ya con rasgos. Creador de juego, ¿eh? Te puede salir incluso con rasgos ya. No nos lo vamos a quedar porque tiene, tiene muy poquito potencial, como veis. Pero oye, te pueden salir incluso con rasgos, ¿eh? Eso no está nada, nada, nada mal.
Vale, el chaval este, a ver, resistencia muy bajita, la verdad, para ser MC yo tampoco lo veo. Como veis, tiene muy poca defensa, tiene mejor en ataque, yo creo que incluso no tiene mucho ritmo, ¿no? No, este sería también otro MCO. Vamos a cambiarlo a MCO. Vamos a cambiarlo a MCO. Vale, me encanta esto de cambiarlos de posición, ¿eh? O sea, esto este año va a ser de lo mejorcito del FIFA. Esto le va a dar una vida al juego espectacular, le va a dar una vida al juego espectacular. Y aquí, como veis, ya pues va a cambiar, le va a subir también las filigranas. Vamos a ver este Ahmed, egipcio, MC bastante malito, la verdad, no tiene mucho. Este vamos a prescindir de él, 75 de potencial. Este también 76, no sé si es alguien ruso. Tiene bastante ritmo, es lo bueno, pero nada, no tiene potencial. Aquí en el Barça, ya sabéis, solo suben los mejores. Así que, chicos, Team Decker. Encima nos sale un holandés, chicos, que ya sabéis la historia de amor que hay entre el Barcelona y los jugadores holandeses. El que más potencial tiene de los mejores ha sido este chaval, 15 añitos, MCO, holandés, 1,70 m. No tiene 3 y 3 de filigranas y pierna mala, pero no está mal. Tiene muy poca velocidad, es lo malo. Tiene muy poca velocidad. Tiene muy poca velocidad. Pero este jugador ya es más completo, ¿eh? Este jugador ya es un poco ya más completo. Y vamos a poner un plan de desarrollo, pero de momento no le vamos a cambiar de posición, ¿vale? ¿Qué podemos ponerle? Organizador avanzado. Mira, con organizador avanzado subiría la pierna mala. Con activo subiría filigranas. Y con medio centro ofensivo subiría el rendimiento ofensivo de arriba, ¿vale? Lo de los rendimientos. Y con esto, por ejemplo, nada, ¿vale? Vale, con esto subiría de todo. Pero, ¿qué vamos a potenciar de este chaval? Algo que le suba al ritmo. Activo, pues mira, o activo o medio centro ofensivo. Con este subiría filigranas. Podemos subirle este, ¿no? Le sube equilibrio, anticipación, control de balón y regates, pase corto. De momento vamos a subirle este, porque además también le sube mucho la resistencia, como veis. Así que vamos a subirle este, ya que tiene muy poquita resistencia y le subirá también bastante los regates. Y no está nada mal, no está nada mal. Luego ya sabéis que lo podéis ir cambiando para que vaya subiendo, pues, otras estadísticas que vosotros queráis. Y como veis, solo tarda 4 semanas. Cuanto más joven sea el jugador, es mucho más fácil que le podáis cambiar de posición o que podáis ponerle un plan de entrenamiento. Como veis, todos duran bastante poquito para conseguir lo que viene siendo, pues, su cambio de posición o su plan. O sea, que está bastante bien, chicos. Nah, esto es de locos, ¿eh? Esto me va a encantar este año. Te da muchas posibilidades, sobre todo con equipos pequeños. Va a ser muy bestia, ¿eh? Va a ser muy bestia. Vale, esto ya lo hemos visto antes, los objetivos. Primer informe, nada, y me presento. Vale, chicos, vamos a ver qué tenemos en este Fútbol Club Barcelona. Aparte de 180 millones, vamos a ver qué tenemos en plantilla. Aunque bueno, supongo que ya todos lo sabremos, ¿no? Plan de plantilla, planes de desarrollo, más acciones. Esto también lo vamos a ver, los nuevos fichajes, chicos. Neto, de suplente. Tenemos por aquí ya, por cierto, las caritas. Que no le han cambiado la carita a Ter Stegen, sigue siendo la misma. Marqués Ander Ter Stegen, aquí, que ya se ha cedido. Miranda, lo más seguro es que lo podamos ceder. Vamos a mejorar el contrato, ya que le termina en pocos meses. Vamos a renovarle el contrato por 3 años y lo vamos a ceder. No, bloquear ofertas no, permitir oferta. Cedibles. Vale, Jordi Alba, clave de momento esta temporada, nos vamos a quedar con él, yo creo. Junior Firpo, se dice que podría salir en la vida real. Nosotros de momento, yo me lo voy a quedar. A mí me gusta Junior Firpo. Toda una joven promesa, Todibo, ya sabéis que aún no tiene la carita hecha. Ronald Araujo, uno de los jugadores que habría que darle minutos esta temporada, porque, chicos, primera baja para el equipo. Para mí, Umtiti no ha demostrado el nivel. Su maldita rodilla, el quererse operar para jugar ese mundial, bueno, pues es lo que él decidió. Pero de momento, chicos, nos vamos a quedar con Ronald Araujo, con Todibo, con Lenglet y con Piqué. Vamos a hacerlo realista en este primer mercado, ¿vale, chicos? Ya sabéis que el Barça en la vida real pasa por bastantes problemas financieros. Ya sabéis que tenemos 180 millones, pero voy a intentar gastar lo menos posible. Solo voy a intentar fichar a Serginho Dest y, como mucho, seguramente a Depay. Si es que en la vida real se acaba haciendo ese fichaje, nosotros también lo intentaremos hacer aquí en el modo carrera, ¿vale? Lo voy a intentar hacer lo máximo realista posible. Así que no voy a empezarme a fichar aquí ahora a Neymar, a todo el mundo. Quizá más adelante en el modo carrera lo hagamos, pero no ahora. ¿Por qué? Porque esta primera temporada es la temporada de transición. Lo vamos a hacer igual que en la vida real. Aunque tengamos 180 millones, no tenemos nada, ¿vale? Nosotros absolutamente no tenemos nada. Solo para fichar a Serginho Dest y, como mucho, a Depay, si es que vendemos a algún otro jugador, como por ejemplo Umtiti, ¿vale? Así que lo vamos a hacer como en la vida misma, ¿vale, chicos? Espero que os guste y espero que os mole que lo haga así de realista, ¿vale, chicos? Bueno, pues Umtiti, que lo vamos a poner a vender. Roberto y Busquets, para mí es la última temporada de los dos. Los voy a mantener porque la vida real también se mantienen, pero para mí es la última temporada de los dos. Pedri, me lo voy a intentar quedar, no tiene la carita hecha, como ya veis. Sí que tiene la carita hecha. Frankie de Jong, qué carita que tiene ahí, qué guapo.
petón que tiene, le ha puesto unos mofletes que parece que esté maquillado. Tenemos ya por aquí, obviamente, pues a Miralem Pjanić con la caridad hecha. Ricky Puig, uno de los que a mí me flipa que la vida real Koeman no cuente con él, porque es un jugador buenísimo. Y es más, le vamos a renovar ya. Vamos a ponerle por aquí 3 añitos para Ricky Puig. Veremos si lo acabamos cediendo o no. Aquí sí que vamos a ceder esa Ludovic Reis. A Mateus Fernández también, yo creo que lo vamos a ceder. A Carles Alañá nos lo vamos a quedar. Rafinha, otro de los jugadores que vamos a intentar vender en este mercado. Coutinho, obviamente, nos lo vamos a quedar. Ansu Fati, bueno, creo que no hace falta decir que Ansu Fati se va a quedar en el equipo. No sé cuánto tiene de contrato, le queda 2 años. Y cláusula de rescisión, 45 millones. Bueno, creo que uno de nuestros primeros motivos, siendo entrenador del fútbol profesional como Xavi Hernández, yo creo que es negociar con Ansu Fati un contrato más largo. Así que va a ser una de mis primeras medidas en este fútbol con Barcelona. Hay que atar a este chico para que se quede aquí en el Barcelona lo máximo posible. Y ahí está, cinemáticas. A ver, las cinemáticas creo que no han cambiado mucho, siguen siendo las mismas. Pero bueno, ahí está. Uno de nuestros primeros propósitos en el Barcelona es aumentar el contrato de Ansu Fati, que por cierto no han hecho la carita. Veremos si durante FIFA 21 se hace la carita de Ansu Fati. Y ojo, porque también está en FIFA 21, por si no sabéis, Xavi Simons, el jugador que se fue de la cantera del FC Barcelona a la cantera del PSG. Pues está jugando Xavi Simons y está en FIFA 21, ¿vale? Así que vamos a ver si es importante. Vale, promesa. Ah, que quiere ser promesa. Hombre, promesa no, yo ocasional, yo te ofrezco ser ocasional. Yo te ofrezco ser ocasional, promesa no, Ansu, para mí vas a ser un jugador importante en el equipo, vas a jugar. Vale, años, contrato no ampliado. ¿Cómo que contrato no ampliado? No, no, hace 5 años. 2 años, ¿what? Que no quiere, ¿what? Ah, vale, contrato, ah, vale. Oh, esto sí que es nuevo, chicos. Tiene 2 años de contrato. Y si hacemos un contrato por encima de su contrato, lo que hacemos es añadir años, no cambiar ese contrato. O sea, añadimos 2 años más a ese contrato. ¡Ojo con esto! Esto no estaba en FIFA, en estos FIFAs. Vale. Vamos a añadir, pues, 3 años más. Quiero añadir 3 años más. Vale, pues será los 2 que ya tiene más 3 años. Vale. ¡Ojo! Esto es muy bueno, ¿eh? Esto me gusta. Esto me gusta, chicos. Esto me gusta, vale. Cláusula, no quiere añadir cláusula, perfecto. No quiere añadir cláusula por Ansu Fati. Ya sabéis que el agente de Ansu Fati es Méndez, el portugués, que va a pedir una buena sajada ahí en el contrato. Y vamos a hablar ahora de dinero, ¿no? Ansu, ¿cuánto quieres cobrar? ¿Cuánto? O sea, ¿70.000? Yo te doy 70.000, o sea, es más, y te voy a dar una bonificación. Si metes 15 goles, o si metes 10 goles, te voy a dar 100.000. Que dices, no es mucho. Bueno, no es mucho, yo qué sé, menos es nada, ¿no? Pero oye, 10 golitos en una temporada, Ansu Fati los puede meter, ¿no? Ya sabéis que está por ahí también Griezmann, puede que llegue Depay, está Dembélé, está Trincao, está Pedri. Hay mucha gente ahí arriba, así que meter 10 goles sería una cantidad bastante buena. Es una oferta justa, pues chicos, ahí está. Tenemos renovación de Ansu Fati. Bueno, no está mal. Vale, señores, después de haber alargado el contrato de Ansu Fati, ahora si vamos aquí a finanzas, deberían ser 5 años, y ahí está, exactamente, 5 años. Buah, buenísimo esto, de que se añada los años. Vale, Ousmane Dembélé, ya sabéis que Dembélé en la vida real se habla de que el United lo quiere cedido, ya que no han podido fichar a Jadon Sancho. Veremos qué pasa en la realidad. Si en la realidad, antes de que nosotros terminemos el contrato, Ousmane Dembélé se va del Barça, lo cederemos también como en la vida real. Vale, Gustavo Maya, gran potencial, este también lo vamos a ceder, no tengo ni idea de quién es, este que es un nuevo fichaje de esta temporada. Hiroki Abe, también lo vamos a ceder, hay mucha gente arriba, la verdad. Messi, que ya sabéis que, bueno, finaliza el contrato este año, veremos qué pasa con Messi. Podéis irme dejando en los comentarios si queréis, qué pensáis de Messi. ¿Creéis que esta tiene que ser su última temporada en el Barça y luego ya lo tenemos que dejar ir, como en la vida real? ¿O pensáis que nosotros debemos hacer que Messi se retire aquí en el Barça? Dejadmelo por los comentarios, chicos, ¿qué pensáis vosotros? Vale, tenemos a Trincao, que acaba de llegar, jugador brutal, que va a subir mucho de media, lo más seguro. Tenemos a Griezmann, que veremos si con nosotros consigue brillar. Manag, lo vamos a traspasar. Y Braithwaite, yo lo voy a intentar traspasar, ¿vale, chicos? Lo voy a intentar traspasar y veremos si puede llegar Depay, ¿vale? Dicho esto, y vistos ya los jugadores, vamos a empezar a poner planes de desarrollo, como por ejemplo Ansu Fati. Vamos a ver qué tenemos aquí en extremos, qué opciones hay en extremos. Vale, velocidad ya tiene, no necesita, yo creo que lo mejor que tiene que mejorar son tiros y pases. Y como ya sabéis, tiene 4 de filas y 4 de pierna mala. Si hiciéramos
este entreno organizador abierto, le sumaríamos 5 de filigranas a Ansu Fati y sería nada más y nada menos que en 17 semanas. Vale, extremo abierto, le subo el ritmo. No me interesa que subir el ritmo porque es que ya tiene ritmo de por sí. Pero bueno, como veo que todo es tiro, yo creo que es este, extremo invertido. Vamos a comenzar con este, que le sube la pierna mal además. Y también la resistencia, le va a venir muy bien para aguantar más en los partidos. Y le sube todo de tiro, ¿vale? Así que vamos a empezar con esto, 18 semanas el plan de desarrollo, muy bien. Vamos a ponérselo sobre todo a los jóvenes. Por ejemplo, a Ousmane Dembélé también se lo podemos poner. Extremo abierto, no, extremo invertido. Aunque bueno, ya tiene 5 de pierna mala, Ousmane. Pero esto le sube la resistencia, le sube el control de balón y los regates. No hay nada más que... Mira, esto también le sube resistencia. Quizá... Es que finalización no está mal. Vale. Pase corto. Creo que hay que subirle los pases, ¿eh? Pase corto o el tiro. Vamos a subirle también el tiro un poco. Primero el tiro. Vamos a subirle el tiro también a Ousmane. Vamos a ver qué jugadores más jóvenes tenemos por aquí, chicos. Griezmann, aunque no sea joven, le podéis poner también planes de entrenamiento a los jugadores que no sean jóvenes también, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tiene 3 de pierna mala Griezmann, pues podemos ponerle este entreno. Aunque bueno, aquí como veis, al tener más edad, aquí ya la pierna mala no le subiría. Y como veis, casi no le sube nada. ¿Veis? El plan de desarrollo aquí no le sube nada, no tiene ninguna flechita hacia arriba, chicos. No tiene ninguna flechita hacia arriba. Como mucho, podría tener alguna flecha hacia arriba si lo cambiamos de posición. Bajaría estadísticas si lo cambiamos a extremo. Y DMCO también. DMI también bajaría. Como veis, no hay ninguna posición en la que podría subir estadísticas. Es más, bajaría. Sería algo malo. Así que como veis, no hay ninguna posición. Griezmann tiene que jugar aquí. Con los jugadores jóvenes es muy fácil, pero con los jugadores más mayores, como veis, cuesta bastante el tema del desarrollo, ¿vale, chicos? Cuesta bastante. Vale, chicos, me he puesto aquí abajo a la derecha para que podáis ver y no tener que estar quitando todo el rato la cámara. Vale, extremo abierto. No hay nada que le suba a los dos de ritmo. No. Mira, este le sube aceleración. Vale, lo peor que tiene es pase, obviamente, y tiro. Yo creo que es que el de invertido está muy bien, ¿eh? Es que el de invertido está realmente bien. Segundo extremo. Vale, vamos a subirle este, yo creo. Que le sube filigranas. A 5 de filigranas. Le sube resistencia, le sube un poco de aceleración. Posición en ataque y los pases, que es lo que más flojo tiene. Y una vez ya tenga esas 5 de filigranas, podemos empezar, por ejemplo, a entrenar el tiro. Yo creo que esta puede estar bien, ¿vale? Para Trincao. Esto, la verdad que mola bastante, ¿eh? Como veis, aún no hemos avanzado ni un día en el modo carrera. Y es que es de locos, ¿eh? O sea, posiblemente este episodio quede bastante largo. Pero es que es necesario, no sé, o sea, me gusta mucho. Vamos a hacer otras cosas, vamos a continuar también. Vamos a ir a, por ejemplo, a por Dest. Vamos a hacer ya nuestro primer fichaje. Pues que tengo ganas de hacer fichajes. Ya sabéis que también hay nuevos fichajes. Se pueden hacer lo de las cesiones con opción de compra. Pero vamos a buscar ya a Serginho Dest, ¿no? Lo ha fichado hoy en la vida real el Barcelona. Hoy justamente por 25 millones. Esto pues ya que esto ya lo sabemos nosotros. Vale, ahí está, vamos a ojearlo y añadir al centro de traspasos. Ahí está Serginho. Vamos a añadir también a Depay. Vamos a tenerlo ahí ojeado por si acaso. Por si acaso Depay, ostras, Depay 71 millones, está valorado. Está valorado en 71 millones, Oye, lo de poner al principio lo de los fichajes estricto, se nota, O sea, te tienes que gastar por Depay, que es un muy buen jugador, pero claro, es Depay. Te tienes que gastar muchísimo. Por cierto, ahí está la carita de Depay. O sea, perdón, la carita de Dest. Y la caridad de Depay, que viene ahí con liderazgo, clase. Uf, qué jugadorazo, Si fichamos en la vida real a este hombre con 5 de filigranas también. 71 millones 75, O sea, 71 millones, Pone 71 millones. Wow, va a estar chungo, fichar a Depay. Va a estar chungo de fichar a Depay. Y Dest, no sé cuánto valdrá. Me pone que el jugador no venderá a este jugador porque es demasiado importante para el club. No me deja de negociar ni la compra. La cesión tampoco. Ostras, no me deja, Como no fichó un lateral derecho el Ajax, no podré, Tiene clase, además. Dest. Bueno, pues parece que a Dest de momento no podré ficharlo, ¿vale? Pues hasta que no fiche un lateral. Y vamos a avanzar, ¿no? Tengo ganas de, también de hacer lo de esto de los entrenos. ¿Veis? Bueno, los entrenos. Vamos a... Vale, esto es lo de desarrollo. Desarrollo es, vale, el equipo. Lo del plan de desarrollo. Vale, vamos al calendario semanal, chicos. Esto también es nuevo. Los entrenos. Los entrenos. Vale, tenemos esta semana, tenemos partido amistoso contra el Milan y contra el Leverkusen. Y nos dicen que podemos, pues, poner aquí un entreno que bajaría
10 de forma, pero subiría 2 de soltura. Ya sabéis que soltura es como la química de Ultimate Team, por así decirlo. Cuanta más soltura tengan los jugadores, mucho mejor van a jugar. Y con la moral también, si tienen la moral alta, pues también tendrán muchas más estadísticas. Vale, descanso, que el descanso les subirá la moral y la forma un poquito, pero bajará soltura. Entreno y descanso, reposo, vale, en vez de reposo voy a poner recuperación para que suban la forma justo el día antes del partido. Y vamos a entrenar, ¿no? Vamos a continuar el calendario, vamos a avanzar un poco. Vale, descanso. Y ya tenemos aquí el entrenamiento, vale, vamos al entrenamiento. Y es que podemos entrar dentro del entrenamiento desde el propio calendario de simular. Como veis, tenemos ejercicios para conseguir los trofeos, pases al objetivo. Vale, tenemos aquí, podemos cambiar jugadores, por ejemplo, Manag. Yo no quiero, no quiero entrenar a Manag. Once inicial, Ansu Fati, no, Griezmann, no. Chegi Roberto, banquillo. Reservas. Vale, me gustaría entrenar a Trincao, me gustaría entrenar pases al objetivo. Mira, esto entrena los pases, creo. Así que vamos a entrenar a Trincao. Vamos a entrenar a Fati, Ousmane Dembélé. Y estos jugadores es como que no pueden hacer este entreno, no sé por qué. Y vamos a entrenar también, yo qué sé. ¿Quién podemos entrenar, chicos? A Ricky Puch. Vamos a entrenar. Venga, va. Listo. Vale. Continúa. Vale. Ahora, interceptor. Este es de defensa. Cambiar ejercicio. Vale, pero vamos a ver qué ejercicios hay. Porque esto sí que es totalmente nuevo para mí. Y no tengo ni idea. Vale. Ejercicios de defensa. Jugadas defensivas. Sube mucho la soltura. Vale. Vale. Y ahora, ¿qué jugadores lo hacen esto? El Lenglet podría ser. Vale, vamos a quitar a los jugadores. Vamos a poner a, pues, Lenglet. Y vamos a poner, por ejemplo, a Todibo. Todibo, que es uno de los que también debe mejorar. Lenglet y Todibo, vale, chicos. Y por aquí, por aquí, por aquí vamos a poner, ¿qué ejercicio? Podemos poner uno de regates, quizá, o de, no, de tiros. Vamos a poner uno de tiros. Como veis, algunos entrenos, que como veis, cuanta más flechita sea, es, quiere decir más potencia. En este, mira, en este entran muchos, ¿eh? Dominio ofensivo. Vale, vamos a poner este, dominio ofensivo. Sube mucho a la soltura y no está nada mal. Vale, aquí vamos a poner. Pues vamos a poner a... hombre, subirle el tiro a De Jong no estaría mal. Pero, sinceramente, prefiero subirle el tiro a otros jugadores. Vamos a poner a Pedri. Vamos a poner a Leña. Me encanta porque no me deja ponérselo a todos. Ah, y hay un entreno puesto. Entonces no me deja ponérselo. No me deja poner más de un entreno a una persona. Amigo, esto es nuevo. This is new. Claro, claro, no me deja, no me sale ni siquiera Ansu Fati. O sea, no, no me sale, quería ponérselo a Ansu Fati. Pero ya veo que no, que no voy a poder. Bueno, vamos a subir a Matheus Pereira, por ejemplo. ¿Matheus Fernández o Matheus Pereira? Ah, que tengo dos Matheus, tío. Vaya lío, macho, me voy a hacer yo con estos dos. Vaya lío, me voy a hacer yo con estos dos. Bueno, voy a subir a estos dos. Y vamos a simular todo. A ver qué pasa, chicos. Supongo que será una D. Y ha bajado 8, como veis, de físico. Y ha subido 2 de soltura. Vale, bueno, pues primer entreno hecho. Vale, ya vamos aprendiendo poco a poco. Esto ya sabéis que va a ser prueba y error. De poco a poco ir probando cómo son las cosas, ¿no? Vale, muy buenas. Tenemos trabajo que hacer. Un placer conocerte. Qué ganas de conseguirlo. Pues sí, la verdad. Hiroki Abe. Ya sabéis que lo vamos a ceder. Y Braithwaite, pues estoy bajando opciones. Vale, estoy bajando opciones. No le gusta a Braithwaite irse. Braithwaite se quiere quedar en el equipo. Si no llega con buenas ofertas, obviamente me lo quedaré, ¿no? Pero vale, Gerard Piqué me pone que le ponga de capitán, ya que tiene liderazgo. Vale, compra y cesión de jugadores. Vale, aquí nos pueden mandar opciones de cesión. Como veis, opción de cesión de un año. Y nosotros podemos aceptar. Podría venir opción de cesión y compra. De que nos quisieran comprar, por ejemplo, después de la cesión, a Miranda por 7 millones, entonces podríamos aceptar eso o negociarlo o no, pero en este caso es una cesión y punto, una cesión con vuelta y ya está, así que bien, vale, chicos, primera oferta que nos llega. Dicho esto, episodio bastante largo que estoy haciendo, tenemos primer partido contra el Milan y no podía irme yo de este primer episodio del modo carrera con el FC Barcelona sin hacer nuestro partido simulado, chicos. Hay que probar esa simulación, por favor, hay que probar esa nueva simulación. Vale, dirección de equipo, vale, vamos a poner primero el equipo un poco.
cómo queremos que jueguen. De momento es Sergi Roberto, porque no tenemos otra. De Jong, Messi. Messi, ojo, Messi, ojo, Messi, podríamos mover a Messi al MCO en el intercambio de posiciones y podría ganar bastante, las cosas como son. Vale, vamos a meter por aquí a... Bueno, un Titi lo vamos a dejar ya, porque ya sabéis que está en la recta de salida del equipo. Vale, tenemos aquí a Araña. Vale, Coutinho por aquí, Messi por allá, Dembélé, Trincao. Vale, vamos a dejarlo así de momento. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Pero vamos a simular partido. Simular partido, primera vez que simulamos, chicos. Primera vez que simulamos. Vamos a ver, porque esto es una de las grandes novedades de este año, como veis. Podemos ver aquí tranquilamente, pues, el partido. Estamos charlando, chicos, charlando. Y pues de mientras podemos ir viendo que sí. Ay, no, mira, defensiva no, valoraciones. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va ahí? Espérate. Mira, podemos ver el banquillo, alineación, valoraciones, para ver quién está jugando mejor, estadísticas, la posesión, plan de juego, ver qué está jugando nuestro contrario y la forma, ¿vale?, de los jugadores. Y podemos entrar en cualquier momento al partido, chicos. Eso, la verdad, es que me chifla. Lo de poder entrar en cualquier momento me chifla, la verdad. Vale, vamos a ver, chicos, vamos a ir un poco al ataque, ¿no? Vamos a poner ofensiva, vamos a ver si podemos atacar un poquito más. De momento está jugando bastante bien, Messi por el centro. Ojo, la tiene De Jong, se la roba De Jong. Ojo, la tiene Dembélé. Claro, aquí Dembélé tiene el 7, tengo que cambiar el número con... Ah, no, Griezmann es el 7, claro, no, Dembélé tiene el 11. Vale, vale. Vale, la tiene Dembélé, ojo Dembélé, ponla Dembélé, la tiene Messi. Ojo, Pjanic a la frontal, la tiene Leo, chuta. Vamos, Griezmann chuta. ¡Ay, qué paradón, chicos! Ocasión de Frankie de Jong, la va a poner Leo Messi. Ojo al centro, la va a tener en la frontal. La va a tener en la frontal. No, vale, vale. De momento van bien las cosas, a ver cómo estamos jugando. Vale, tenemos toda la posición del partido. La pilla marcante, Ter Stegen. Cuelga el balón. La tiene Ousmane Dembélé por banda. ¿Quién es el 22 de nuestro equipo? Si no hay ningún 22. Se ha bugueado, porque hay un 22 de nuestro equipo. ¿Quién tiene? Ah, no, Ansu Fati, claro, tiene 22 Ansu Fati. Claro, claro, claro. ¿Y por qué Ansu Fati está por ahí y no está en su posición? Vale, Ansu, ojo, ojo Ansu, ojo Ansu, con Griezmann. Golito de Griezmann, chicos. Ahí está, primer gol del Barcelona con Griezmann. Ojo, a ver si con nosotros Griezmann sí que empieza a jugar bien, chicos. No estaría nada mal que con nosotros Griezmann empezara a jugar un poco mejor, Como veis, valoración ahora, pues Griezmann tiene 8,8 de valoración. Dembélé 6,5. También eso nos sirve para poder hacer mejores cambios, ya que pues podemos cambiar a los jugadores que peor valoración tengan porque están jugando mal. Y eso también nos ayudará a tener mejores resultados una vez pues estemos en la simulación, ¿no?, en los partidos. Vale, pues primera parte, nada mal, 75% de posición, 4 tiros, valoración del equipo bastante bien, la forma de momento guay. Así que bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Reanudar, chicos. Segunda parte con el Milan. Vamos allá. A ver, me gustaría entrar porque aún no he jugado a FIFA 21. Claro, no ha habido demo. Yo no he jugado a FIFA 21 y no lo he probado los mandos. No sé cómo se siente este FIFA 21. Así que tranquilos. A ver si hay alguna falta o algo importante o nos mete gol del Milan y entramos a jugar un poquito, aunque sea los últimos 5 minutos o algo así, para probarlo un poquito. Que no estaría nada, nada mal. Vale, la tiene Jordi Alba, la tiene Ansu Fati. Ojo, la toca para Leo. Leo en el medio. Uy, ¿para dónde Donnarumma? ¿Para dónde Donnarumma? Y vamos a ver porque Dembélé no está jugando muy bien, 6,6. También Jordi Alba parece ser que está un poco flojillo. La tiene Griezmann, la centra al segundo palo y ha sido fragua. Vale. Vale, pues ahí está, chicos. Medio campo. Vamos a ver, esperemos que no la pongan. Está defendiendo ahí. Me encanta porque Ansu Fati está en banda derecha ahora, no sé por qué, de repente, o sea. Vale, vamos a ir a formación. Vamos a cambiar a... O sea, Dembélé no estaba jugando muy bien, así que lo vamos a cambiar. Vamos a meter a Trincao, tengo ganas de probarlo. Tengo ganas de probar a Trincao. Y vamos a meter a Todibo, ¿no? Un poco, vamos a dejar que descanse por aquí el bueno de Piqué. Vamos a dejar que descanse. Y vamos allá, vamos a continuar con el partido, chicos. Hacemos ahí un par de cambios, entra Trincao, entra Todibo. Vamos a darle minutitos a Jean-Claude Todibo, que queremos que sea un hombre importante. Ya sabéis que la vida real seguramente se vaya al Schalke o se vaya cedido, pero yo aquí quiero y deseo y espero que Todibo sea un gran jugador para nosotros. Ya está, mira qué robada de Todibo, Bueno, ha sido falta, pero la ha robado Todibo, La ha robado Todibo, La ha robado Todibo. Vale, está Ansu Fati bastante cansado, quizá deberíamos cambiar a Ansu.
La tiene Jordi Alba por banda. Ojo cómo corre la moto. La moto de Jordi Alba. Ponla, ponla, Jordi. No, pero ponla, hombre. La tiene Frankie de Jong. Nah, se la roban a Frankie. Ponla, Jordi. Que no la pone, tío. Pero quiere centrar. ¿Quiere centrar? Nah, me hacen la contra, Me hacen la contra. Me hacen la contra. Uf, vale, vale. La tiene Leo. Vale, vale. Ansu está muy cansado, chicos. Hay que cambiar a Ansu. Vamos a meter a Coutinho aquí por banda izquierda. Ya sé que no es su posición natural, pero como veis, le baja un punto de media. Si ponemos a Coutinho por aquí, le baja un punto de media. Me encanta. Eso también es algo que me gusta mucho de este año. Que no podemos poner a todo el mundo en la posición que nos dé la gana. Vamos a meter a... Bueno, no. No, no vamos a meter a nadie. Vamos a cambiar a Jordi Alba por Firpo, para que descanse un poco también. Pero vamos a entrar, chicos. Me gustaría entrar a jugar. La verdad, me gustaría entrar a jugar bastante. Mira, fijaos. Habéis visto el pase que era, ¿no? Pues ya está, entramos a jugar. Y aquí estamos, señores. Y aquí estamos, señores. No, y no llego. ¡Ah! Ojo, primera vez que pruebo FIFA 21, chicos. Primera vez que pruebo FIFA 21. Madre. Primera vez que juego FIFA 21. Vamos allá. ¡Oye, qué buena! ¡Vamos, Griezmann! ¡Golito de Griezmann, chicos! ¡Nuestro primer golito en FIFA 21! Griezmann con la coletita, claro que sí, chicos. Oh, pues ojo, Griezmann, comienza la temporada con dos goles, ¿eh? Pretemporada. A ver, es pretemporada, también hay que decirlo. Es pretemporada. Pero oye, ahí están los dos goles de Antoine Griezmann para empezar la temporada, señores, contra el Milan. Es más, ahora si queremos nosotros acabar el partido, simulamos el resto del partido y volvemos aquí y se simula el partido solo. Noto el juego muy... no sé cómo decirlo. Los jugadores tienen mucha agilidad, la verdad, tienen como mucha agilidad. Pero bueno, ahí está, chicos. Pues ganamos el primer partido, 2-0 frente al Milan, encima hemos metido un gol. O sea, ¿qué más se puede pedir en este episodio? Hemos visto la cantera, los planes de entrenamiento, el tema de los fichajes, la simulación. Señores, si os ha gustado, de verdad, suscribiros, activar la campanita, dejar un pedazo de like. Espero que sea uno de los vídeos del canal con más likes, este que hemos hecho con el Barcelona. Lo espero y lo deseo a todos los nuevos. Bienvenidos, espero que os quedéis y que, bueno, pues dejéis ahí un pedazo de suscripción. Y nos vemos en el próximo episodio mañana con más. Pero chicos, dentro de un par de horas se vendrá el próximo episodio de el siguiente modo carrera nuevo que empezaremos, ya sabéis, con George Redmond y compañía en el Inter de Miami. Así que os espero por allí dentro de un par de horas. Y esta noche en mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción, tendremos directo de Ultimate Team. Y además, antes de terminar, que sepáis que aún estáis a tiempo de poder participar en el sorteo, que estamos sorteando un FIFA 21 para PlayStation 4 totalmente gratis. Podéis participar hasta el día 5 de octubre, ¿vale? Os lo estaré dejando por aquí si me acuerdo. Podéis ir a participar a mi Instagram o a mi Twitter, como prefiráis vosotros. Y desde allí aún podéis participar en ese sorteito de FIFA 21. Así que nada, dicho esto, muchísimas gracias a todos. Mañana volveremos con más. Después, dentro de unas horas, volvemos con más modo carrera. Y por la noche, directo por Twitch. Hoy lo petamos con FIFA 21, chicos. Adiós.